En el vídeo de hoy vamos a ver el unboxing de este aerógrafo. Es un aerógrafo nuevo que voy a incorporar al canal. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Yo soy Ricardo. Y bueno, como os he comentado antes, vamos a incorporar al canal este nuevo aerógrafo que compré pues en enero. El 7 de enero concretamente me lo entregó Amazon. Es el modelo Evolution Silverline de la marca Harden & Steinbach, o algo así se pronuncia. Tiene un coste de unos 160 euros y es el modelo 2 en 1. Ya veréis por qué es 2 en 1. Dentro de la caja que nos vamos a encontrar, pues un estuche muy chulo, como veis, con el logotipo de la marca donde va a venir el aerógrafo y unos accesorios que trae, y también vamos a encontrar un manual de usuario con fotografías y traducido al español. Bueno, vienen distintos idiomas, no sé si vienen 4 o 5 idiomas, entre ellos el español, donde tenemos las especificaciones del aerógrafo, cómo desmontarlo, cómo utilizarlo, como pintar, como más que pintar, como hacer líneas, círculos, o cómo detectar fallos nuestros a la hora de utilizar el aerógrafo. Está fabricado íntegramente en Alemania, viene en esta estupenda caja de plástico de presentación con el logotipo de la marca, y al abrirlo, pues nada, nos vamos a encontrar lo que es el aerógrafo y nos vamos a encontrar una aguja de recambio y una taza de otro tamaño, por eso se llama 2 en 1. Así que vamos a encontrar con boquillas y agujas de 0,2 milímetros y de 0,4 milímetros. Según lo que vayamos a hacer o pintar o como lo vayamos a utilizar en la maqueta, pues podemos utilizar, cambiar uno por otro. Las copas o tazas, no sé cómo le llamaréis mucho de vosotros, donde digamos echamos la pintura con el disolvente y todo esto, pues tenemos también en dos tamaños. Por defecto viene puesta la pequeña, así que quizás, pues a lo mejor incluso la grande no la lleguéis a utilizar, o yo no la llegué a utilizar, a lo mejor con la pequeña me es suficiente. Está fabricado o es de color niquelado, como estáis viendo, y también creo que lo hay en color negro, pero se nota que al tacto pesa más que el que estoy utilizando, de comprado en Leroy Merlin. Viene con número de serie, como veis, indicando que está fabricado en Alemania. Es de doble acción, tenemos control de volumen de pintura como en la mayoría de los aerógrafos. Gatillo muy suave, ya lo he probado, sale muy bien, pero es cierto que me da un poco de miedo de utilizarlo y de tener que desmontarlo entero y todo esto, cosa que todavía no he hecho, nada más que lo he utilizado una vez. El cambio de la taza, como veis, pues es por rosca, como la mayoría de ellos. Sin embargo, fijaros que el que estoy utilizando de Leroy Merlin, el cambio de la cápsula es por presión y no me gusta tanto, prefiero que sea por rosca. Y los sellos que trae son de teflón. Teflón quiere decir que van a ser resistentes a disolventes o químicos que podamos utilizar a la hora de limpiar el aerógrafo. Ese es el del Leroy Merlin, que tiene la carga de la pintura por un lateral y este la trae por la parte superior, como suele ser en la mayoría de los aerógrafos. Es una marca muy reconocida, tiene muy buenas críticas en Amazon. Yo todavía no lo he probado a fondo, pero también me decidí por él, aparte porque me lo recomendaron, porque hay cantidad de repuestos para todas las piezas que lleve el aerógrafo, tiene repuestos de todo y es muy fácil de encontrar. Es una marca muy extendida y tenemos todo tipo de repuestos del aerógrafo en Amazon. Como siempre, os dejaré el link del producto en la caja de descripción debajo del vídeo y también como comentario fijado. Hasta aquí este vídeo, que espero que os haya gustado o al menos os haya entretenido. ¡Chao!